Bonjour et bienvenue à cette émission de Hétérogène. La MRC de l'Érable accueille des centaines d'immigrants avec un permis de travail fermé, ou plus connu comme « travailleurs temporaires » qui arrivent pour travailler dans des différents secteurs, tels que l'agriculture, les soudages, le travail dans les fermes avec les animaux et dans les serres. Cette modalité d'immigration est mise en œuvre pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Le travailleur temporaire émigre de son pays pour une période de temps en fonction du contrat que l'entreprise lui a donné. Dans le cas des travailleurs agricoles, ils voyagent de leur pays seulement pour travailler pendant les saisons qui, au Canada, ont pu travailler la terre, c'est-à-dire au printemps, en été et une partie de l'automne, mais en hiver, ils retournent à leur pays. Aujourd'hui, nous parlerons à Jorge Cárdenas. Il vient de Guatemala, au Québec, pour travailler dans les fermes, plus spécifiquement avec des porcs. Y hoy nos hablará de su proceso de negociación y de arrivée a Canadá, así que de tareas que tiene que cumplir en intervenant supervisor e interveniente y la maternidad de truco, garantizando así la producción de bienes de porc en la región. Bienvenido. Jorge, muy buenos días. Buenos días. Gracias, Jorge, por haber aceptado la invitación de hablar con nosotros. Bueno, Jorge, cuéntanos, por favor, eh, para comenzar, bueno, ¿quién es Jorge? Dónde naciste, qué hacías en tu país. Cuéntanos un poco el contexto de la ciudad donde tú, eh, pues, naciste. Pues, yo, yo soy guatemalteco y nací en Zaragoza, Chimaltenango. Ahí fue donde nací y ahí crecí, ahí estudié, ahí hice todo. Y después del tiempo, pues, ya empiezan los trabajos. No terminé, terminé la secundaria, pero no, ya no, un bachillerato, algo así, no, solo la secundaria. Y después, pues, los trabajos y todo. Pues ya he pasado por un montón de trabajos. <laughs> eh, trabajé en una floristería, empacando rosas. Trabajé de ayudante de albañil. Eh, trabajé de ayudante en los... En los buses que se dirigen de mi pueblo hacia la capital. Y estando allí fue que se me dio la oportunidad de, de encontrar el trabajo aquí en Canadá. Pues por un amigo que él vino de primero. Y ya él nos dijo... Como allá está la, la agencia en Guatemala y... Y ya él... Me dijo, en tal y tal lugar van a llegar los reclutadores de personas, le llaman en Guatemala, que reclutan a las personas para poder optar a un trabajo en el extranjero. Ok, pero Jorge, devolvámonos un poquito, un poquito a Guatemala todavía. Allá en Guatemala, ¿con quién vivías? Y bueno, eh, ¿tienes familia ya? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? Cuéntanos un poco también de esa parte como personal. Pues sí, yo me casé, tengo tres hijos. Cuatro con mi cuñadito que vive conmigo. ¿Y en lo que más te desempeñaste, según pues habíamos hablado también, de, era de conductor de Tractomula? Bueno, ¿cómo fue ese, ese trabajo? ¿Qué riesgos tenía? Pues en Guatemala es un trabajo de que se aguanta sueño, hay veces se aguanta hambre también y desveladas, porque más que todo por el horario de de las horas, ¿cómo te podría decir? De las horas que está prohibido circular dentro de la capital de Guatemala. Porque para ir de un lado de Guatemala al otro lado, obligatoriamente tienes que pasar por la capital. Y hay, hay muchos factores que, que en eso de manejar cabezal en Guatemala, porque así se conoce chofer de cabezal, en Guatemala pues... Hay muchos factores que te afectan porque la restricción de horario, le llaman en Guatemala. Por la restricción de horarios, porque hay muchos que sufren asaltos, robos. Que de repente te acuestas a dormir porque tal vez vienes cansado y como tienes que esperar la restricción, tienes que esperar que se quite la restricción para poder pasar a la capital. Que te acuestas a dormir y ya cuando intentas arrancar tu camión, pues ya le han robado la computadora ya no puedes hacer nada ya. ¿Cómo nace la idea de venir a Canadá? Cuéntanos ahora sí un poco más en detalle eh, cómo empieza como a, a esa vida en Guatemala a pesar un poco y a decir bueno busquemos otras oportunidades. Al tiempo de trabajar yo en los buses pues un amigo que que él trabajaba con nosotros ahí en los buses él viajó a Canadá ya fui yo al lugar donde él me indicó y bendito sea Dios pues Salí salí afortunado porque me dieron la oportunidad y así fue como eh, ya yo vine aquí. ¿Cuáles eran las, las ofertas que te daban en ese momento, eh, Jorge? Eh, ¿Pedían algún tipo de experiencia? digamos ¿Cuáles son esos, esos requisitos que ellos eh, piden para, para precisamente poder llamar a las personas a trabajar acá? Pues en primero que pues, allí hay muchas oportunidades. Hay para que trabajen en ganadería, en el campo, en invernaderos, con pollos, con, con cerdos, que es a lo que yo, yo vine a trabajar. Wa. Y te piden que tengas una cierta experiencia trabajando con, con animales, en el campo, en invernaderos incluso. Wa. Así como yo, yo había trabajado en Guatemala con cerdos. Entonces ahí ves una oportunidad que dice tu esposa, cómo haces esa transición para decir, bueno, me voy a Canadá, pero, pero dejo a mi familia en Guatemala. Pues un poco duro, ¿va? Porque para empezar mis niños eran pequeños. Solo tenía dos en ese tiempo, cuando yo me vine para acá. Y sí, es duro porque no es fácil venir y dejar algo a lo que ya estás acostumbrado. No es fácil empezar otra vida en un país diferente, en un idioma diferente, ¿va? Porque cuando yo llegué aquí, pues yo no sabía nada. Haz de cuenta que cuando yo llegué al aeropuerto, pues eso fue lo que mucho me ayudó a mí. Porque cuando yo llegué al aeropuerto, pues me dijeron los de FERM, aquí en Canadá se llama FERM, ya los de FERM me dijeron, bueno, pues ahí están tus patrones, te vinieron a traer. Ah, bueno, está bien, pues ya me, me entregaron con las personas. Para mi fortuna fue encontrar a una persona que hablaba español. Él es de Haití, es mi gran amigo, hasta los días sigue siendo mi gran amigo. Él y su esposa, su esposa es de Cuba. Y él trabajaba en la granja donde, nosotros trabaja, donde yo fui a trabajar. Cuando yo llegué a trabajar, pues ya... Se, Pienso que es un poco menos complicado que, que comprenderle a, a las personas de aquí, va, porque uno viene sin saber nada. Uno no sabe ni qué idioma hablan aquí, ni nada. Solo vienes así a ciegas por primera vez. Pasan muchos casos de que vienes y no sabes ni qué comprar para comer porque todo lo miras diferente, no es igual que estar en tu país y ya dices, bueno, yo voy a comprar esto o a comprar lo otro, ¿no? Es algo muy, muy, muy diferente. Pero um, antes también de continuar con más detalles sobre la, sobre la experiencia acá, yo me imagino que muchas personas que van a ver este, esta misión van a querer saber un poco sobre los trámites para poder eh, llegar. Es que a ustedes les piden dinero eh, para el trámite o cómo funciona, porque pues también hay muchas estafas, ¿no? gente que les están, les están diciendo tienen que pagar antes de venir. No, las personas que hacen esto no tienen que pedir ningún dinero. Simplemente a mí cuando yo empecé el trámite para venir acá me dijeron, mira, eh, solo que se va a gastar como, me dieron una cifra, por decir algo así como 5 mil quetzales, pero de esos 5 mil quetzales tú no tienes que pagar nada, 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 te los vas a gastar solo en tus trámites, me dijeron bueno pues ya yo acepté y le dije oh, está bien va porque no queda idiota que aceptar y si tú quieres el trabajo weá, porque aunque hay veces la economía en nuestros países no no alcanza hay muchos de que de que viven con lo diario weá, que trabajan hoy y lo que ganaron hoy de una vez les sirve para comer otro día y así van que siguen prestando dinero, tú tienes que ver qué hacer para conseguir ese dinero, para poder hacer tu trámite y venir a, aquí. Pero la información siempre es clara desde el principio. Sí, siempre es clara desde el principio. Siempre te dicen en qué vas a gastar. Por ejemplo, en pasaporte. En Guatemala sacas tu pasaporte, antecedentes penales, policíacos, arraigo, movimiento migratorio. Todo eso. Ok. Bueno, hablemos de la primera experiencia. Que llegaste a hacer a Canadá. ¿Cómo fue ese primer trabajo? Pues, pues vine y todo normal y empecé a trabajar con los cerdos. Eh, ahí en la granja era una granja pequeña, no era una granja grande porque aquí existen muchas empresas grandes, ¿no? Pero donde yo trabajé por primera vez era una granja pequeña porque ahí mismo tenían todo, tenían gestación, maternidad, pupoñé y engord. Todo estaba ahí mismo. Explícanos un poco esas cuatro, esas, esas cuatro, digamos, definiciones que nos acabas de dar. Pues la gestación se compone de, de las cerdas que están, a, como te dijera, como a postparto... que están esperando para entrar a maternidad a, a tener sus lechones. Allí en gestación se, se hace el trabajo de, de inseminación. ...para las inseminaciones y todo eso... ...y ya las cerdas van quedando ahí para... ...tres meses... ...tres meses, tres semanas y tres días creo yo... ...que es lo que se lleva una cerda para, de gestación... ...para poder parir... ...ya pasa al área de maternidad... ...en el área de maternidad están un promedio como de... ...veinticinco días creo yo... ...algo así veinticinco días más o menos... 25 a 22 días algo así se están en maternidad y los lechones están en lactancia de ahí de esa fase ya pasan a la pupoñé, que en la pupuñé van a estar entre 7 a 8 semanas después de esas ocho semanas ya ellos pasan al engorde que es la fase final en la fase final ya en el engorde pueden dilatar entre 6 a siete meses para que él dé su punto y ya envíalo al matadero. Al matadero. Sí. Y las cerdas gestantes, sí, ellas sí vuelven una vez tienen a sus a sus a sus crías. ¿Al cuánto tiempo tienen una que volver? Las destetan. Ellas ya destetadas. Un ejemplo, ellas las destetan lunes. En el transcurso de de martes a, a domingo se de nuevo y volverlas a seminar y ahí ya se quedan esperando otra vez su periodo, otra vez, los tres meses, para volver a dar a luz de nuevo. Y más o menos, en cuanto a producción, o sea, cuántas, cuántos cerdos se pueden hacer en una semana, o bueno, cómo funciona ese sistema de producción en las, en, las, en las fincas. Pues en la finca donde estaba de primero ahí, no sacaban mucho, sacaban solo 120, 125 cerditos, porque era una finquita pequeña. Y en ese nuevo trabajo, ¿cómo es la modalidad? ¿Cuánto tiempo tienes que estar acá? ¿Cómo funciona, digamos, en invierno regresas a, a, a tu país o, o, o te quedas no, trabajando? No, cuando yo hablé con la propietaria de esta empresa, pues ella me dijo, mira, te voy a dar un contrato de dos años, pero a los diez meses tú regresas por dos meses a Guatemala. Pues es algo que habla muy bien. Claro, porque también te permite pues estar en contacto con tu familia, digamos, no, no perder del todo ese, sí. ese contacto importante con, con Guatemala. Y eh, cómo es un día de trabajo de Jorge, ¿qué tienes que hacer? Lo primerito que hago, me levanto, ¿va? dale gracias a Dios por un nuevo día. Después desayuno antes de irme. Me voy a trabajar dentro de la granja. ¿A qué horas entras? A las 5 de la mañana. Ajá. Y ya empiezo ya mi día de trabajo normal, pues como mi trabajo es en la maternidad. Pues allí hay una semana que es de partos y hay una semana que es de lavar. Bueno, depende en qué semana esté. Si estoy en la semana de lavar, pues el día lunes. Entro y entramos todos porque tengo cuatro compañeros más que trabajan conmigo. Y entramos y hacer el destete. O sea, para más, una especificación más breve, pues retiramos todos los cerditos de las mamás. Retiramos todos los cerditos de las mamás porque ya viene un camión y el camión los va a transportar a la pupuañé. Ya ellos van empezar una vida solos ya <laughs> y el día lunes va después retiramos cerdas de la maternidad y las llevamos a la gestación para empezar a lavar se lavan la, se lavan los las habitaciones de maternidad se lavan y y ya para meter cerdas nuevas para que empiecen a parir ya esa semana, después ya de a partir del jueves. Y hay veces el jueves ya empiezan los ya empiezan los partos. Perdóname que, que te interrumpe para preguntarte los partos. Es que te, te dan alguna capacitación para hacer un parto, cómo es un parto de, de, de un cerdo y cómo llegaste tú también a aprender eso al principio, cómo fue la la experiencia? Eso de los partos yo tengo mucho que agradecerle a mi amigo haitiano porque él sí. él es yo creo que él es recibido de médico veterinario en la Universidad de Cuba y a él viene y él me empezó a enseñar eso. Y pues es algo que a mí me gustó y yo le puse mucha atención a él y de él aprendí muchas cosas yo. ¿sí? Él me enseñó muchos trucos, muchas cosas para ver cómo hacer esto, lo otro y así fui aprendiendo. Y ya conforme ha pasado el tiempo, pues he ido aprendiendo un poquito más de la situación. Claro, claro, uno vas va, va, va cogiendo experiencias. que hay algún riesgo para el animal o para ti en ese proceso? Eh... Sí, porque tú tienes que estar muy atento cuando estás viendo, viendo los partos. Porque hay una cerda de que hay veces los cerditos al interior se le atraviesan. Y ellas ya no pueden sacarlos ya. Eh, pero es cosa de que tú tienes que ir aprendiendo, ¿no? porque tú la pasas y la miras y tú miras de que ya no sacado de un cerdito y ya pasaba hasta una hora de que empezó a parir y ella no saca nada, y no saca nada, no saca nada. Pues entonces ya tú vienes y hay una cosa que aquí le dicen fluir. Entonces ya vengo yo y la miro que veo ella, que ellas dan señales porque... Al momento de que ellas tienen los cerditos atorados, ellas empiezan a, a echar sangre por la, por la vulva. Entonces sí es el señal de que ella tienen los cerditos atorados. Hay que meterle la mano. Tal le meto yo mi mano ¿no? para desatorárselos. Ya una vez desatorados, y ya los empieza a tener bien, pues ya estuvo así. Es so, una experiencia diferente a okay? lo que... Sí, es muy diferente, completamente diferente, porque en Guatemala no, no se hace eso. Guatemala solo la miras que esté pariendo y ya estuvo, nada más. Ah, hace 15 días yo fui al médico, porque ya no aguanta el dolor en el brazo, porque como quiera que no, son cerdos, son animalitos, Ellos, con su dolor y todo. Pues, había una cerda que tenía los porquetos atorados, y vine yo y le metí mi brazo, y por eso hay que estar atento no me había pasado no sé si fue un descuido no sé o la cerda se levantó muy rápido no sé como quiera que no el brazo metido al interior de ella le dolió me imagino que les duele va como ellos no hablan al momento yo le metí mi brazo y ella se levantó pero rápido en la misma que se levantó se volvió a acostar entonces me go golpeó mi brazo pero no no fue una así fuerte, fuerte, que se diga. Aunque solo que me dio una como infección en los tendones por el mismo movimiento que, que me hizo el, en el brazo, ¿va? Y, pero todo normal. El encargado de la granja me dijo no hay problema, quédate en la casa, descansa. Yo espero que te repongas, ¿va? Y ha estado bien. ¿Cuáles han sido las las enseñanzas que te ha dejado esta experiencia aquí en Canadá, también para uh, hablar un poco y que los, las personas sepan, pues, de las, la oportunidad que le brinda uno eh, eh, Quebec de venir acá a, a tener, digamos, mejor calidad de vida, también para la, para la familia de allá en Guatemala. Sí, pues, es una experiencia para algunos, bueno, para mí es bonita, pero para algunos hay veces de que no mucho les gusta, se desesperan y se regresan. Porque te cuenta que dejas a tu familia, lo dejas todo. Por venir a, a un mejor lugar. ¿va? Lo dejas todo y pues, quiera que no, dejas a tu familia, la tristeza, todo eso. Sí, y cómo has afrontado tú esa, yo me imagino, esa mezcla de emociones de estar acá bien, poder prohibir a tu familia, pero también el hecho de estar tan lejos, es que... Eh, eh, como ustedes, en general, los trabajadores agrícolas buscan eh, enfrentar la soledad y enfrentarla, sí, el, el estar tan lejos de, de su familia. Sí, pues. Así como ahorita en el verano no es tan complicado. Pero bueno, para mí va, porque yo vengo y salgo por ahí a distraerme. Que mis amigos juegan fútbol, que vengo con ellos a jugar fútbol, a ver que juegan fútbol, así me distraigo un poco va para para dejar un poco atrás uh, eso va para tratar de, de no estar atado a la idea de que uno tiene su familia en Guatemala y todo eso ya salió uno se va a distraer y todo ¿va? porque yo pienso de que es muy duro también solo estar pensando uno en la familia ¿va? y todo ¿va? porque es triste y quiera que no como siempre va no sé con todos, pero siempre en los matrimonios siempre van a haber discusiones, aunque no esté lejos. Sí, son cosas que uno tiene que ir afrontando poco a poco, porque es la realidad que vamos a hacer. ¿Y más o menos cuántas, cuántas horas a la semana trabaja un trabajador agrícola? Eh, pues en mi caso, pues los contratos aquí en Quebec son solo para, creo yo que para 45 horas, creo yo. Pienso yo que así son, porque así es el creo que yo tenía antes. De 45 horas nada más. Eso es lo estipulado, pero a veces le dan un poquito más de trabajo, uno puede trabajar unos 50 horas. Y un trabajador agrícola al exterior sí trabaja más horas? Ellos sí, por lo que yo tengo entendido y he platicado con algunos, ellos sí trabajan bastante. Más o menos cuánto puede llegar a trabajar una persona. Ah tal vez posiblemente hasta 70 horas a la semana. Sí, porque yo he platicado con varios y trabajan bastante, bastante, bastante. Y me imagino que la experiencia no para todos es, es buena, pero ¿qué pasa si la persona al llegar acá se arrepiente, se cansa, se quiere ir, pero ya firmó un contrato? Es que hay algún tipo de sanciones que Sí, porque ellos ya no pueden volver a regresar acá. Y a la empresa como tal ya no les va a dar otra oportunidad de volver a regresar acá. Sí. Tienes que cumplir con tu primer contrato para poder volver a regresar y hacer bien el trabajo. <laughs> bueno, y hablemos de, eh, es que económicamente hablando, es posible que usted se regresara a, a Guatemala y allá pudiera vivir bien trabajando en su país y viviendo en su país en este momento. Pues pienso que sí va, pero estoy un poco mejor acá. Empecé a lejos de la familia, pero es mejor estar acá porque ya mi familia sabe en dónde estoy. Cambio, cuando yo estaba en Guatemala, antes de volver a regresar acá, yo andaba en el cabezal y me mantenía de, una, de un lugar a otro. No estaba, por decirlo así, en un lugar permanente. Yo andaba para arriba y para abajo en todos lados. Jorge, pues eh, yo creo que tocamos todos los temas. Pudimos hablarle un poco a las personas que nos están viendo de la experiencia de ser trabajador agrícola aquí, trabajador en, en, en finca. Eh, te agradecemos mucho por haber venido y contarnos un poco de, de, bueno, de esto que es, es nuevo para muchos. Gracias a ustedes también por la entrevista. Bien que le trabajó temporal a Reifo Canadá en toda de condición de la contratación. Le gouvernement du Québec fait des efforts pour améliorer l'expérience de ces personnes pendant leur séjour, réalisant qu'en raison du type de travail qu'ils effectuent, dans les fermes et les terrains à l'extérieur des villes, ils sont isolés sous de longues heures de travail et loin de leur famille. Des programmes de soutien psychologique et des initiatives sportives et sociales ont été mis en place pour que les travailleurs temporaires restent motivés à venir travailler au Canada. Étant donné que leur travail est d'une grande importance, car, grâce à eux, des millions de familles sont nourries. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Hétérogène, l'espace de l'information, mais aussi des histoires.